Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y nuevamente a X4Bar. Chicos, tuve una muy buena noticia en el último video que me lo dejaron ustedes, es que el capítulo 2 ya estaba disponible. O sea que la versión que yo estaba jugando anteriormente era una versión vieja, ya había salido una segunda versión con el capítulo de el capítulo 2 desbloqueado, en donde vamos a tener que usar a Ned Flanders, como podemos ver en pantalla. Chicos, vamos a ver cómo nos va en este capítulo número 2. Yo pienso que nos hicimos bastante pros jugando los anteriores, el anterior capítulo número 1 con Homero, que al final terminó en tragedia, que por si no lo viste te lo voy a estar dejando en la descripción, si no al final en las anotaciones del video va a estar apareciendo ahí. Y te voy a estar dejando también en la descripción esta nueva versión para que te descargues ahora el juego con el capítulo 2 incluido. Así que chicos, vamos a ir ahí. Disculpen que yo en realidad no tenía pensado subir tantos videos seguidos de este juego, pero bueno, número 1 a mí me encantó, número 2 a ustedes les encantó, y número 3 ahora tenía que grabar algo rapidito, y como justo acababa de terminar de descargar este juego, entonces dije, bueno, vamos a jugar este juego y ya mañana traemos otra cosa. Así que chicos, hoy vamos a ver si podemos pasar la noche 1. Vamos a ver si jugamos un poco de la noche 2 o en tal caso poder superarla. Y ya mañana subiría otra cosa y tal vez pasado o traspasado estaría subiendo nuevamente en la noche que me quede. O en la 2 o en la 3, y vamos a ir viendo cómo va esta cosa. Así que chicos, no sé cómo va esto, no sé qué tendremos que hacer. Vamos a ver si el ruido de la estática cambió o no. A ver. No, no, no cambió. Sigue siendo igual de fuerte que antes. Pero bueno chicos, holy shit. Homero J. Simpson está muerto. Homero, como vimos en el capítulo anterior. ¿Qué dice? Perdidos. ¡Ojo! Está muy fuerte esto. Está muy fuerte, jodidamente fuerte. Estaban perdidos la familia de los Simpson. O sea, se buscaban los Simpson porque estaban todos perdidos. A ver, dice. Este es Barney de vuelta. I need you to go to someone, guys, for Bart. Otra vez, me está diciendo, necesita que nosotros vayamos a buscar los huevos para Bart. No le veo el sentido a esto todavía. He visto muchas veces. A ver, esperen que tengo que bajar otra vez la sensibilidad de esto para que no vaya tan... ¡Ojo! Bueno, a ver. No estamos en la casa. Al parecer estamos a las afueras. ¿Esto qué es? ¡Ojo! Se escuchan pasos por ahí, ¿eh? Diddly, diddly, hadley, hadley. What? What? A ver. Bueno, Barney. Ok, Barney. No, no me deja pasar para allá. Pero Barney, me gustaría pasar para allá. Bueno, si no querés, no pasamos para allá. Así que, chicos. Allá, mira, allá está. ¿Quién es? ¿Marsh? What the fuck is it? What the fuck? Viene corriendo directamente. Holy shit. Corre. ¿Me puedo mandar entre medio? Sí, 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 me puedo mandar entre medio. Ojo. What the... me está encantando que sea un poquito más abierto que en la casa. Que en la casa. Ahora Marsh va a tope. Ahora se hizo corredora profesional, ¿eh? Usain Bolt un por otro lado de Marsh corriendo ahora. Bueno chicos, al parecer son... ¡Ojo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Holy shit! ¡Corre! ¡Corre, Ned! ¡Corre! ¡Corre como si no hubiese... ¡Uy! ¡Japuta! ¡Japuta! ¿Ven que ahora es más fácil al no tener una... ¡Ahí viene de vuelta! Pero sos pesada, hermana. Sos pesadita, ¿eh? Ojo que va por ahí. Esto es mucho más fácil. Esto es muchísimo más fácil que en el capítulo 1, donde estábamos encerrados dentro de una casa. Y ¡uf! ¡Dios mío! No tenía forma de escapar de Marsh. A ver, esto acá no se puede... Sí, mira, se puede revisar. Lo que sí... estoy viendo que nos va a costar más al haber muchos camiones acá y muchos autos. Ojo que no sé si viene para acá. Va a tope, Marsh, ¿eh? No se cansa. Está ahí, maratón de una hora corriendo, Marsh. Vamos ahí. Creo que tenemos, claro, tenemos dos huevos hasta el momento. A ver, vamos a mandarnos por acá. Vamos a inspeccionar un poco la zona también. Ah, tenemos un tope acá. Perfecto. Ahí está el auto. Ojo que viene caminando por mi derecha. A ver, chicos. A ver, muchachos. Mira, este auto... Tengo que estar atento a Marsh, ¿eh? Tengo que estar atento, que si bien tenemos bastante espacio para correr, no, no, no hay que confiarse tampoco. Porque ustedes saben, somos testigos de que confiarse es mala idea o mala señal. Ojo, ahí va pasando Marsh. Perfecto, nosotros vamos por atrás y empezamos a investigar en este auto. Perfecto. No tenemos más, ¿no? Ojo, vuelve para acá. No, no vuelve. Bueno, acá acabo de dar una vuelta y regresamos al comienzo. A ver, ese auto creo que lo había revisado. A ver, vamos a ver. Yo pienso que tengo más sectores para ir a investigar, obviamente, porque me está faltando más huevos. A ver, este auto nada. A ver, ese auto ya lo había revisado. Creo que... ¡Oh, shit! Justo la escuché, justo la escuché. Y la vi... Ojo, se desvió, justito. Está media ciega, Marsh, ¿eh? Porque para no verme ahí a lo lejos... Ojo, ahí se pega la vuelta. Dijo, ¡oh! ¿Qué dijiste de mí? Ahora vuelvo por vos, hijo de puta. A ver, nos vamos.
Se va para allá al fondo. A ver, ojo. Oh, no, 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 no. Ahora sí que entramos en un sec. Ahora sí que vamos a entrar. Oh, ¿tenemos otro huevo? Perfecto, ahora sí que vamos a entrar en un lugar cerrado. Bien, bien, buenísima. Tenemos cuatro, nos faltan dos. Ojo. Ojo que puede entrar acá, me pinta que puede. Bien, 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 bien. Nos falta uno, nos falta uno. Vamos. Ojo, la escucho. Era súper obvio que me iba a encontrar ahí adentro. Súper, pero súper obvio que me la iba a cruzar ahí adentro. A ver, bueno, ya vimos cómo funciona. Es más fácil, para mí es más fácil que... Casi lo pasamos en la primera. Ahora lo vamos a pasar, vamos a ver. Allá viene Marsh. Vamos a ir directo. Mira, Marsh que viene en esa dirección opuesta. Voy a pasar directo a la casa. Que la casa creo que la había encontrado por este sector, ¿no? Sí, acá, mira. Aprovechamos que Marsh se da la vuelta por ahí. Entramos ahí. Yo creía que al ser Flanders... Ojo que la escucho muy cerca, ¿eh? Esta soreta se va a pegar la vuelta para acá, ¿eh? Hay que salir muy rápido acá. Este es el lugar en donde nos puede agarrar. Este es el único lugar en donde no tenemos escapatoria de Marsh. Buscamos, buscamos. Perfecto, listo. Tenemos 4 de 6. Listo, ya está, la partida está hecha. Está súper hecha la partida. Ahora tenemos que revisar los autos como hicimos. ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No, Marsh! ¿Se va a meter a la casa? ¿O qué va a hacer? No sé qué va a hacer, ¿eh? Creo que se metió a la casa, creo. ¡Ojo! No, no, no. Las bolas que se metió a la casa. Las bolas. A ver, viene, viene por acá, viene por acá. No, no, se da la vuelta. Ahí estamos, perfecto, listo. Nos falta uno, chicos, nos falta uno. Y yo, lo que no sé... Yo no sé para qué apago la linterna, no sé si sirve de algo. Yo la apago por no sé, por reflejo lo hago nomás. No sé que cuando tengamos los 6 huevos, si tenemos que volver a Barney, o qué hay que hacer. Ah, mira, 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 acá tengo algo para revisar. Decime que está acá. No sé qué mierda. Ahí está, perfecto. Go to Barney. Perfecto. Ahora hay que ir para Barney. Ahí está. Me faltaba eso que estaba medio escondidito ahí. Con razón. Chicos, vamos a pasar la primera noche. Marsh, no fuiste un desafío para mí. Si bien me agarraste una vez porque me agarraste ahí encerrado. La única forma que tenías, la única oportunidad de que tenías de agarrarme fue en ese momento. Si no me agarrabas ahí, no me agarrabas más en la vida. Así que vamos para Barney. Ojo. Uy, la puta madre, me cagué todo. Vamos, vamos, carajo. Vamos a la segunda noche. Vamos a entrarle a la segunda noche a ver. Ojo, mira, ahí fue cuando Mero salió de la casa. ¿Y por qué hay un cuchillo y la linterna tirada en el piso? No entiendo. Dice, dice, es todo su culpa. Tiene que pagar. ¿Quién? ¿La culpa de quién? ¡Holy! ¿Maggie? ¿What the fuck? Maggie está allá adentro. No llego por mi... No, no llego. ¿Maggie? ¡Maggie está acá! ¡No, volvió Maggie! ¡Me cago en Maggie! ¡Me cago en Maggie! ¡Volvió en forma de chapa! ¡Volvió en forma de chapa! Perfecto, pero bueno, lo bueno que ya podemos revisar acá adentro. Ahora, ¿cómo hago yo si me voy a la otra punta para llegar a tiempo a Maggie? ¿Cómo hago? ¿Alguien que me explique eso? Perfecto. Acá está lleno de... Acá está lleno de huevos. Buenísimo, ya. Ojo que va a venir Marsh cualquier momento. Tenemos que... Ahí viene. Me va a enganchar acá. La única oportunidad... Listo. La única forma de que tiene Marsh es agarrarme ahí adentro. Si no, por los huevos que me agarra. Los huevos que me va a agarrar. Ojo, Marsh viene hacia acá, ¿eh? Ojo que Marsh venía hacia acá. No sé si me la voy a cruzar. Vamos, vamos, revisa todo esto rápido. Lo más rápido que puedas, Neddy. Vamos, perfectirijillo. Como si no llevara nada puesto. Nada puesto. No. Buena, 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 buena. Vamos, hay que salir de acá rapidísimo. Rapidísimo. Buena. Vamos. Una más, una más, una más. Ahí está. No creo que haya nada acá. Es que tengo que salir. Tengo que salir de acá. Tengo que... Fuck. Viene, me la cruzo de cara. ¿Acá es cuando me la cruzo de cara? Sí, la... Creo que tendría... Entrar, calmar a Maggie, hacer solo una estantería... Salir, revisar afuera. Cuando llore, volver a entrar, revisar la estantería que me queda y ya salir directamente. Porque si no, no me da tiempo a calmar a Maggie, revisar todo y salir antes de que venga Marsh. Ahí estamos. Vamos a poner mi estrategia a prueba. Vamos a ver, vamos a revisar este sector. Ahí, perfecto. Revisamos este de acá. Ahí estamos. Revisamos este.
Y me cago en todo, Maggie. Me cago en todo. Me cago en todo porque no me dejaste salir. Ahí. Salimos. Salimos porque va a venir Marsh en cualquier momento. En cualquier segundo. Mira. Ahí es cuando no viene. Ahí es donde está ya el fondo. Perfecto. Pero igual vamos a esperar a que venga hasta acá. Maggie, por favor. Ahí viene Marsh. Marsh, ocúpate de tu hija. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Marsh? Está bien que estés endemoniada y eso, pero... ocúpate de tu jodida hija. Necesito que salga de ahí. Ahí salió. Ahora, ahora es el momento. Vamos a calmar a Maggie. Vamos, Maggie. Tranquila, tranquila, mi niña, tranquila. Ya que no está Homero, yo te cuidaré acá. Perfecto, hay que buscar. Ahora donde me caga y vuelve a aparecer acá Marsh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. No me puedo alejar mucho igual, ¿eh? Buenísima, buenísima. Hay que salir. Hay que salir. No me puedo alejar mucho. Tengo que estar al tanto. Tengo que como revisar y estar cerca de Maggie. A ver, ¿puedo revisar esto? Me quedan tres. Vamos, chicos. Los tres restantes tienen que estar acá afuera. A ver, acá. ¿Esto qué es? No sé qué. No sé si será como una valija, no sé qué. A ver, acá hay que tener mucho cuidado. Ahí está, perfecto. Eso es lo que yo quería que haga. Que Maggie llore para yo ir por ella. Ahí está. Ahí Marsh se va. Cuidado, 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 porque Marsh es bastante traicionera y se pega la vuelta enseguida. Ahí está, entramos. Pi, 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 pi. Listo, Maggie, tranquila, tranquila, tranquila. Acá está Papito Neddy. Para yo... ahí viene Marsh. Marsh, andate para allá. Para izquierda, perfecto, buenísima. Cuidado, cuidado, cuidado por esta soreta. Se pega la vuelta enseguida. Ahí está. Revisamos acá. Vamos. Uy, es que ahora me tengo que ir para allá. No me gusta nada esto, chicos, ¿eh? Puede que tenga que venir corriendo como un desgraciado. Vamos, vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Uno más. Decime que está acá. Creo que este es el último que me queda por revisar, ¿eh? Vamos. Buenísima. Listo. Que te den Marsh y Maggie. Busca a tu otro papá. Porque yo no pienso hacerme cargo de hijos que no son míos. Carajo. Vamos. Vamos ahí. Qué cruel eso, no eso. Pero bueno, está toda endemoniada la Maggie. A ver, quiero ver esto. ¿Qué pasa acá? A ver, muchachos, chicos, chicas, todos atentos ahí. ¡Homero! ¿Qué te pasó, hermano? ¡Homero! ¡Uy, soy Homero! ¡Soy Homero! Estamos en el mismo lugar. Eso creo que son lo de las hamburguesas Krusty. ¡Homero, somos Homeros nuevamente! ¡What the fuck! ¿Qué le pasa a Homero? ¡Homero! ¡Homero! ¿Qué le pasa a tu culo? ¡Estás chato! A ver... ya está Barney. Barney, hijo perra, dijo, él tiene que apagar. ¿No estará hablando, no estará refiriéndose a Homero? Ojo, ahí es donde chocó Neddy. Ahí es donde chocó Neddy. Y Homero lo agarra por atrás a Barney. What is going on? ¡Wow! Ya viniste vos. ¿Cómo andas, queridita? Hola, mi amor, divina. Sos hermosa, Lisa, sos hermosa. Andate, que te den. Que te den, Lisa, que te den. Que te den. A ver, vamos. Uf, es que vamos a dejar el video acá. A ver, vamos a echar una así rapidito. Ahora, ahora sí, Lisa. Te quiero ver que me agarres ahora, Lisa. Te quiero ver que me agarres ahora, si puedes, ¿eh? Te quiero ver. Y después, pero me parece a mí, no sé ustedes, pero esto es muchísimo más fácil que el capítulo 1 encerrado dentro de la casa con Homero. Es muchísimo más fácil. Bring me eggs. Sí, bring me eggs, las bolas. Me vas a tener que agarrar. Me agarró. Bueno, no importa, chicos. Un poco quería que me agarre también para finalizar el video hasta acá. Como hicimos con el capítulo 1, que hicimos la noche 1 y 2 en un video. Y ahora vamos a ver si en un solo video más, en el próximo que vayamos a subir, podemos hacer la noche 3 y la noche 4 y revelar qué carajos está pasando acá. Primeramente, vamos a recordar el primer capítulo. Homero está encerrado con su casa, en su casa con su familia endemoniada. Alguien mató a Barney, al final mataron a Homero y quedó todo ahí como en el aire. Y ahora en el capítulo 2 somos Neddy, somos Ned Flanders, que parece que chocamos a las afueras y Barney nos está diciendo que busquemos los huevos para Bart. No entiendo, no le veo sentido a los huevos para Bart. Alguien en los comentarios me dijeron que eran los huevos de la taberna de Moe, esos que están en un frasco. Puede ser, pero tampoco... no le veo tampoco la historia y no veo por qué tendrían que ser justamente esos huevos. X. Vemos que Homero sale de la casa, tiró un cuchillo, tiró una linterna y salió corriendo hacia el horizonte. Luego, Barney nos dice que él tiene que pagar. Yo supongo que es Homero. Y al final, Homero va corriendo y se cruza a donde Neddy chocó. ¿No será que Homero después vendrá tras Neddy? ¿Y Homero es el que estaba loco? Y Homero en sus cabezas los ve a todos como demonios, pero en realidad no son demonios. Era su mujer, sus hijos, y él los mató. Y por eso sale corriendo y el cuchillo queda en el piso. No lo sé, chicos. No sé qué está pasando acá. Pero bueno, no quiero que esto se haga súper largo.
teorías nos quedan para después cuando terminemos la historia del capítulo 2. Pero espero que les haya gustado un montón este video. Si les gustó, sigan apoyando el juego con un manito arriba. Ojalá lo puedan compartir con sus amigos, que me sigan en mis redes sociales. Los links están acá abajo en la descripción. Acuérdense que este juego completo con el capítulo 2 también lo vas a estar encontrando acá abajo. Y por último, si no estás suscrito, suscríbete, amigo mío, activando la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. Que ya me ven que este ya es el final de los videos donde me empiezo a trabar. Así que muchísimas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en la próxima. Un saludo para ustedes. Chao. Perfectirgillo.